Y a casa también marca la diferencia. ¿Cómo era una casa? Ah, bueno, a casa, claro, bueno, a casa. Antes, por ejemplo, las personas que se casaban de nuestro nivel, la mayoría de ellas eran casillas de alquiler y yo que salir. Eso de una casilla de comprar y... No, no me caso, vente que no tenía casa y móviles, eso no, no, no. ¿Las partes de la casa cómo era construcción de la casa? La construcción de la casa era lo que había antiguamente. De cosas nuevas se hacían muy pocas casillas. Casas que tienen un montón de años. A lo mejor con, depende de lo que puedas pagar. Todo el entecho, todo. No, en rústica, paredes muy gruesas, a lo mejor de esas de tapia. De esas de tapia, con arco. Muchas de ellas en puertas, puñan cortina porque no había ni puerta. Sí. El entecho completamente. Una cocina. Sí. Chuné, a mitad de ellas eran chuné. Era más chuné. Era, se falla, o sea, era cocina, pero era más chuné. Y arriba era grande, así que. Donde puñan también lo que hacía matanza, en los paus, debajo de eso, ponía un choricinho, una murcela, un cupo de ese, lo que podía. Y entonces, claro, muchas veces cuando llegaba el invierno, hacía lume de leña, toda la familia a roda de lume de leña y nada de estufa, ni calefacción, ni nada. Era aquecer a lume de leña cuando se acababa, a meterte en las mantas no había otra cosa. Manta y la matanza, ¿cómo era? Ah, bueno, la matanza no era todo el mundo que hacía, era gente que podía. Había personas especializadas que mataban, te guisaban a carne y tal, más eran personas que podían pagar, no era todo el mundo. No. Luego había mucha gente que mataba y vendía, ibas a comprarle a eso. Mas, o que era gente del pueblo tal y no era todo el mundo que podía. No. Hacía falta comprar un porco y no había dinero para comprar un porco. Ahora, y sí, había muchas casas que tenían un porco en casa. Lo estaban manteniendo durante todo el año y luego cuando llegaba normalmente el invierno, pues vendían las casas esas que luego se dedicaban a matar para vender a gente. Claro, sí. Y lo vendían. No, mira, una anécdota para que veas cómo era la cosa. Claro, en aquel tiempo no había nevera ni nada. Aquí había una mujer que se dedicaba a... O que una galinha atruciaba. Y ahí iba vendiendo por partes. Lo que más vendía, lo primero que vendía era patas, buscos y a cabeza. Luego la gente ahí iba, damos un masaliña, damos un tal, pero no vendía entero, era para gente, claro. Porque no podía, vamos a hacer arroz, ahora voy a comprar las aliñas para hacer el arroz con las aliñas y tal. Y esa mujer iba, que vendía una, mataba a otra y así, troceando, iba vendiendo. No había nevera, tampoco podías comprar cosas para dos o tres días. Tenías que ir todos los días comprando, si no te estropeaba. ¿Y azeite se fazia? ¿Cómo? Azeite. Que se fazia azeite en el alagar. No, había gente. No, pero sí, pero y había gente que decían que fazia con castillo, no sé qué, eso ya era. Más lo que. O sea, alagares había un puñado de ellos. Hay una cooperativa. Una masara. Está loco, se oye. Un boné. Hay un montón de días. No había, no. Había secado que había. Estaba ahí, estaba. Otro dalí de. Había un montón de ellos. Sí, sí. ¿Y viño también? ¿De cómo? Viño. De viño. Sí, de viño, sí. De viño a bodega al Malpica, que la llamaban. Era eso que había, ¿no? Era solo a do Fernando Villalada y... No, era de Malpica, era ahí no, donde está el castelo, a Torre Mayor y todo eso, ahí había una bodega que era la bodega de Malpica, sí. Iban a viña, vendimiaban viñas con los trastos de aquí, pasaban a uva, lo daban ahí al lagari y era pisando, con pé, me tenían ahí, era con pé pisando. Sí. Y no es un rapaz, sí. Cuando vinha os tractores cargados de uva para ir a passar, com um cerame, aventávamos a remolque para sacar o reminho de uva. Claro. Logo os homens que iam em cima com o látigo e já nos davam, porque claro, e sabem, não vais aventar as uvas e tal. A fome que tinha, que coño. Uma coisa, que eu não sei a... Dime, camarada. Estou mostrando, né?
Como é que você chama? Como é que você chama isso? Isso é o faro? Não. É um prato? Não. Não. Que... Ah, o tamim, não? Trigo, algo. Não é como uma tela metálica. Se é de tela metálica, é crive. É crive, é para a farinha. Essa é para a farinha porque é muito estreitinho do buraco. Isso é moinho, não? Detas arriba. Detas de arriba. É moinho, não? Sim. Isso é. Claro, é moinho, uma torre. Isso é a torre. Isso é moinho de tábua de aí na torre e ia moendo baixando para baixo. Da farinha, sai farinha. As cerezas, as azeitonas, a nozes. Esta bella y otra, esta de Meli y esta Piquemont. Es el único que hace da trabajo. Ah, mira un gafañoto. A mosca, esta es ruin, esta es que a que pica y sale un bicho. Es centenita. Y esta está más a pinta. Mata un macho, esta mata un macho. ¿Qué es la bandera? A babosa. Uma lesna. Uma lesna. É a que mata o macho? Uma lavadeira? Sim. É espanhol. E em português é uma lavadeira. Uma lavadeira. É o caracoli. Caracoli. Para o corno. Caracol, calco de teus cornos a sol. Olha a bicha. A bicha e a rã. Uma cobra. A hormiga, né? A hormiga. Uma cobra. Renacuajo, sou renacuajo. Renacuajo. Ah. Renacuajo. Não é que tem nada. O renacuajo da rã, já. Já. O passarinho, mira. O pimentão. E o pardali. É o murciélago, não é? A durinha. O mirlo. O murciélago. Esse dizem que é o culpable do coronavírus. Esse é o culpable. O murciélago, dizem que... Não, mas eu não tenho culpa. O zorro, o furão. A raposa. O furão. Essa é a raposa. Bueno, mas... O carro. O jabalí, o carro. O jabalí e o carro. O arado. O junqui, ou seja, o... Não, com, el, ai, lo que é o arado de pau. Hombre, o jugo e o arado de pau. Isso não é espanhol e não é português. Mas bueno, mas dá a entender que é o jugo. Sim, mas isso é onde isso é no país árabe e por aí, é onde se celebra a vaca. Sim, dá a entender que é o jugo. Sim, mas não é o jugo. Já, bueno. Oh, mira. A seta. Uma sarça dessa. Sim. O musgo. O de arriba é o musgo. O musgo. Para fazer o nascimento. O musgo se cria com a árvore. Bueno. Ah, bueno, isto são... Mas o de arriba sim, o sinojo. Sim. O sinojo. Sim, o funcho. Ortiga. Isso se ponia antigamente. As ortigas. Vem, deixa eu picar que estava atrás. Tem a ortiga com os peru. A peru? Para comer os peru. E a galinha. E para os pássaros que foram fortes. Oh, a balancia, a balancia. O bolão. O girassoli. A abóbora. O perejil, né? Ou a salsa. A salsa. E as ervilhas, essa salsa e essa ervilha. A manzana e a laranja, não? A manzana, a laranja e o árvore laranjeiro, não? E o manzano e a manzana.